¿Qué onda, profe? ¿Y qué tan que se nos casa? No vamos a hacer nada. Pues, creo que hay que irnos a Mazatlán. Es una buena despedida de soltero. Sí, oiga, pero el pedo está en... ¿En qué no vamos a ir? No, que no vamos en camión. Yo, mi carcacha no llega ni aquí ni al Guajote llegamos. No, pero ya tiene esa carcacha. Yo con mi pinche sueldito de profe de rancho, ni a Baica llego. No se diga más. Vamos a ir a la casa del tanque, porque esta fiesta no la podemos dejar pasar. Pero yo ni dinero tengo. No te hagas güey, profe. Todo el dinero que te da la gente para la escuela. Vamos. Si la agarras tantito, luego lo repones. Es que no invitamos a casados. Yo no estoy casado, yo estoy pedido, cabrón. Es igual, es igual. Hacerte una despedida como se debe. Y ahorita nos vamos a ir ahorita en la tarde. No, ay, veterinario, yo no puedo ir, güey. Primero que andamos peor y no te sacamos. Y ahora que te queremos sacar, no puedes. ¿Quién te entiende, pues, tanque? No mames, güey, me estás laburiando. No se niña, no se niña, güey. Vámonos a Mazatlán, güey. No mames, güey, ¿en qué no vamos a ir? Ni para el pasaje tengo, güey. Mira, mira, mira. Eso ya está todo resuelto. Tienes un carro. Loco, güey, yo no veo nada, güey. ¿Ya andas pedo, cura vaca? Mira, ni madre, güey. No, loco, no me vas a amar, pues está toda ponchada. Tampoco, chingadera. Así, así lo maría, así. No sean güeyes. Ya sé que pinche tanque no tienen ni una baica. Pero su suegro tiene varios carros. Y ni modo que no le preste uno. Ayer no consentido. Estás como bien, güey. Ese ruco no me presta la llave de ninguno, güey. ¿Tú cómo sabes, güey? Tú dile. Solo hay dos posibilidades. ¿Cuál es, dos? ¿Cuál? Sí y no. Ya está, güey. Si se arma de una vez, ahorita paso por ustedes. En caliente. Ah, está bien, está bien. Ahorita va a ver qué le inventó mi vieja. Mi vieja. ¿Qué, güey? ¿Ya le perdoné lo del trailero? ¿Qué? ¿Qué no había sido con un cobrador de Coppel? No, güey. Esta fue otra vez.
Ya me lo juró por su mamá que ya está muerta, que ya no lo va a hacer. Ya no ves que ya se le quitó lo. Jálese para fuera ya, cabrones. Ahorita yo me cargo de mi cerebro. Si se arma con mi cerebro, ahorita les caigo, cabrones. Váyanse poniendo bikini. Que si me prestaba un carro. Ven. Mira, Jaime, ¿qué se te llama, no? Jaime. Ahí en tanque, pues. Que esto te cubriste con el robón de mi hijo. Te hace pensar que lo estimas, ¿no es así? Claro que sí, lo estimo, imagina mi cuñadazo. Bien, bien. Pues ahí está el carro. Y te llevas a tu cuñadazo contigo, güey. Nada más cuidadito y lo vas a dejar manejado al cabrón, ¿eh? Ese güey, si lo pierdes por allá, me vale madre. Pero mi carro, lo quiero completito de regreso, ¿eh? Cuidadito, me levanto un pedazo. Jaime, hola. Hola, mijo. Yo lo mandé a llamar, mija. Lo que pasa es que me van a hacer un mandado a Mazatlán. Se va a llevar a tu hermano. Perdón, papá. ¿Viva con mi hermano? ¿Qué tiene de malo, güey? No te preocupes, voy conmigo, por ser el veterinario. Eso me gustaba, maldito. Ya, papá, no me digas así. ¿Cómo te digo? ¿Qué te tomando? Sí, está tonto, está pendejísimo. Pero no quiero que vayas con él, no quiero que te vaya a pasar algo. Ya, mi amor. No estés enojada conmigo. Mira que el tanquito es bien, amigo mío. Ese tanque, cuerpo de office. Sabes que no me cae bien. Y además, no quiero que te vayas a gastar un solo peso del dinero que tenemos para casarnos. Palabra. ¡Veterinario! ¡Qué bueno! Ya llegaron los plebes. Voy, amor. ¡Bien, los plebes! ¡Ya me cola bien! ¡Todo! Soy Martín, pero me dicen el chato. Y soy amigo de todos. ¿Qué, güey? Pues si me lavé las manos. Pero este güey no. güey, vete para atrás para que este güey me diga lo del mapa.
chingada madre, tengo un chico de lana, me tengo una llena. Vayan ustedes, suéltalo. No te los alcanzo. Calor, ¿qué está haciendo? Que nos levante bien chido. Ah, claro que sí. Oye, tanque. Tu cuñado está como que medio locuando. Está bien pendejo, güey. Tantos amigos como tengo ahora, ustedes mis amigos. Por eso, mis amigos, propongo que sellemos nuestra amistad como macho alfa, huevo de toro, pico de perro, uña enterrada de mi abuela, huevos aguados, bigote de lince, pelo en pecho, abdominales en reposo. Amigos, qué chingados tres cuñadas. Quiero pedirles que sellemos nuestra amistad como Dios manda, porque los amigos de verdad como nosotros, así sellamos nuestra amistad eterna. No mames, chato, los amigos, amigos, sellamos la amistad con un abrazo, cabrón. Sí, sellamos la amistad los amigos. Cierto. Vamos, mi chato. Saludcita. Saludcita. No mames, coño, ¿qué es esto? ¡Lumbre esta madre! ¡Mame, chato! ¿Qué tenía esta madre, güey? ¡Ah, pinche chato! Ya me estás cayendo mejor. Te arrifaste, mi chato, con este tequila, ¿eh? Puro veneno, veneno. Señores, si tienen dinero, los puedo llevar al mejor lugar de Sinaloa. Las Vegas. Ay, ¿arre o qué? Vamos. Ya estoy aquí cachorón. Si te arrancas tú primero, mira que este niño güero te casara con esmero. Yo te quiero por el cuero, pero eres muy marrullero. Yo te quiero cachorón. No mames, güey. ¿De dónde nos trajiste? No se van a arrepentir. Ustedes vénganse.
Señores, bienvenidos a Las Vegas. Pasen, por favor. Imagino bailando juntito conmigo. Despierto, volteo y tú ya no estás, porque tú estás gozando, moviendo la cola. Mueve la cola, como tú sabes, eres cachonda y todos lo saben. Siente ese ritmo, baila esta cumbia, goza con tu cuerpo, no hay que te iguale. Siguiendo tus pasos, contando tres veces, dejamos que el ritmo corra.
siéntate, ven. ¿Qué pasó, güey? Sí, aguanta, aguanta. ¿Cómo, amigo? ¿Cómo, amigo, güey? Levántate, güey, aliviánate. Aliviánate. ¿Qué pasó, güey? ¿Ah? ¿Qué pasó, güey? No sé, güey, ¿qué pasó? ¿Qué están, hijos de su pinche madre? A ver, pinches borrachos pobres y además ratas. Ahorita me van a pagar mis 53,219 pesos, que es los que se tragaron de alcohol. ¿O quieren que les aplique la ley del chino, cabrones? ¿Cómo? ¿Por qué te vamos a pagar ese dineral, chino mañoso? Como porque se tragaron todo mi licor. Como porque si no me pagan, les mato a su amigo. Y por como porque soy un chino maldito. ¿Cómo lo ves, cabrón? Eso que está haciendo se llama secuestro. Vamos a llamar a la policía. Y lo que sigue se llama asesinato, cabrón. Así que si no me pagan el dinero en 2 horas, voy a matar a su amigo. Y luego los voy a matar a todos ustedes, cabrones. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. A mí no me puede matar porque somos amigos, muy amigos. Los somos amigos son amigos de sangre, no de gargajo, cabrón. ¡Sáquese! A ver, déjame a todos estos cabrones de una vez. No, no, espérate, cabrón. ¿Y luego quién nos va a pagar? ¡Vámonos! ¡Putitos! ¡Les doy 2 horas, cabrones! No está el tanque, no está. ¿Qué pasó, güey? No sé, cabrón. No me acuerdo de nada, güey. Chato, ¿tú te acuerdas de algo? Sí, que somos amigos, muy amigos. No seas mamón, güey. Se perdió el pinche tanque. Y si no pagamos 53,219 pesos, lo van a matar. No, yo no quiero que lo maten. Yo sé dónde hay dinero. No, man, no salgas con la mamá que en un banco. No, yo soy un niño, no, nomás que me tienen que llevar. Conozco una muchacha que es del Gualamo, toda la semana le tupea el trabajo, de lunes a viernes se la rifa duro, sábado y domingo le mete a relajo. Ellas son amigas y son muy alegres, que no te dé miedo porque no te muerden. Ellas son amigas y son muy alegres, andando borrachas donde quiera duermen. Andando borrachas donde quiera. ¿A poco tienes dinero en el banco, pinche chato? Voy a conseguirlo, luego lo pago. No mames, pinche chato, no me vas a salir con la mamá de querer asaltar el banco. Curavaca, no tenemos de otro, güey, si no matan el tanque. Es que no me gusta que me digas así. ¿Así cómo? Así como me dices, me llamo Carlito. Está bien, Carlito. Carlito Curavaca. Pinche profesor, si vos mal educado. Aguanta, güey. Aguanta, hombre. No, si la viejecita de tu vida con ese al tanque me está saliendo ojo del carro. Pero ¿quién hace tacaño? Son tus hijos. Mamá, ya son las 10 de la mañana y el tanque no llega. Deja, todos son iguales, llegan a la hora que les da la gana. Ay, ya, no. Ya, mujer, hombre, calma, que no te lo van a llegar. Además agradece que se llevaron a tu hijo. Ese güey nadie lo quiere, ni tú. Pues mira, mi niño sí está un poquito airosito, pero ¿sabes qué? Es por tu familia, porque en mi familia la gente así y en lo tuyo sí hay. Pues en la mía tampoco, fíjate. Y tu mamá sí está airosa. Mira, pero que me voy. Con mi mamá te metas, ¿eh? Ay, ya, ya van a pelear otra vez. El chato está así porque Diosito así lo mandó. Pendejito.
¿Eh? Vamos. Está así como que tú tienes. Parece que trae dinero. ¿Lo conseguiste, ves? Estas chicas súper temporollas, que no te den miedo, no son peligrosas. Ellas son amigas y son muy alegres, y tomando vino ellas se divierten. ¡Salud, salud, un par de borrachas! ¡Ay, mira quién habla! Hey, muchacha. Hey, ¿a poco tú y yo? Ay, qué delicado. Anoche no me decías nada. Ya. Tu dinero, chino, solo queremos a nuestro amigo. No quiero trampas, pues su amiguito se muere. Tranquilo, chino. Este casa en 3 horas, solo suéltalo y listo. Primero quiero que me paguen mi dinero, 53,219 pesos. Ni un peso más, ni un peso menos. Tranquilo, amiguito, tranquilo. Si somos amigos, chino. Ay, este pendejo. Somos amigos y me pagan mi dinero, si no te pego un pinche balazo. Chino, este no es de su compa. Chino no se pasa de lanza, este fue el suyo y se quedan con él. No, nosotros no lo queremos. Que se queden con él, cabrones, o les pego un pinche plomazo. Pinches putitos. Maldito, muy putito. Síganse. Carnalito, por poco ese pinche chino que te me mata. ¿Qué me importas tú, güey? No sean gachos. ¿Pinche tanque? ¿Dónde está? Yo pienso que debemos ir al hotel a armar un plan para buscarlo. Vamos al ¿sí? hotel. Vamos. Que no. ¿Sí? ¿Dónde está el tanque? Ya vamos para allá, Vanessa. Llegamos para la boda. Pues se apuran, sí, porque pues ya es tarde y ya va a ser la boda. ¿Pero el tanque está bien? Sí, se está dando un baño ya para irnos. Ah, ok. Mames, güey. ¿Por qué no le dijiste la verdad? El pinche tanque no va a llegar a su boda. Ya sé, güey, pero ni modo que le rompa el corazón. Yo no voy a hacer eso. Yo pienso que vayamos a Las Vegas a ver si alguien lo vio. Vamos, yo lo llevo. Al cabo estoy en deuda con ustedes. Estás en deuda con este cabrón que pagó los 53,219 pesos por tu rescate. Que no son de chingado lo sacó. Por cierto, ¿de dónde lo sacaste, güey? ¿No robaste el banco, verdad? No. No sé por qué presiento que este cabrón nos va a meter un pinche pedo, güey. Vamos a Las Vegas. Thank you.
muchacha. Hola, chatito. Hola, chamaco. Pero nosotros nos conocemos. Y tú, chatito, ni un beso me diste. Ya me empeño. ¿No has visto a nuestro amigo? El mamadito ese calote. Pues la verdad no amaneció en mis brazos, pero no sé ni para dónde se me fue. Pero tranquilos, muchachos. Lo que pasa en Las Vegas se queda. Ey, recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, morra. Ay, sí, recuerda. Sí, ya, bye. Y que serás tan bueno. Tienes hasta la madre con tus gritos. ¿Sabes qué? A chingar a su madre de aquí. ¡Ay! Oye, sabía que yo voy a trabajar en Hopper. ¡Tú chingas a tu madre, pendejo! Hey, cabrones, aquí tengo muchas fotos de lo que pasó en Las Vegas. ¡No mames! Conozco una muchacha que es del Gualamo. Todas las semanas le tupé al trabajo. De lunes a viernes se la rifa duro. Sábado y domingo le metí al relajo. No se pierde un baile, le gusta la fiesta. Le gusta el Don Pedro, también la cerveza. Se agarra bailando como pirinola, pero ya borracha pierde la cabeza. Tiene dos amigas, bueno, una y media. Y junta a las tres como son tremendas. Mario, Bel y Pablo junto con Yomara arman unas fiestas que poco se aguantan. Si ves a esta chica súper temporollas, que no te dé miedo, no son peligrosas. Ellas son amigas y son muy alegres. Y tomando vino ella se divierte. Saludos.
se pierde un baile, le gusta la fiesta. Le gusta el Don Pedro, también la cerveza. Se agarra bailando como Pirinola, pero ya borracha pierde la cabeza. Tiene dos amigas, bueno, una y media, y junta las tres como son tremendas. Mario, Bel y Pablo junto con Yomara arman una fiesta que poco se aguanta. Si ves a esta chica, súper temporollas, que no te dé miedo, no son peligrosas. Ellas son amigas y son muy alegres, y tomando vino ellas se divierten. Yomara arman unas fiestas que poco se aguantan. Si ves a esta chica súper teporochas, que no te dé miedo, no son peligrosas. Ellas son amigas y son muy alegres, y tomando vino ellas se divierten. Ellas son amigas y son muy alegres, que no te dé miedo porque no te muerden. Ellas son amigas y son muy alegres, andando borrachas donde quiera duermen. Andando borrachas donde quiera duermen. Vocalista, cantante de la Acarge RGR-15, Genaro Sánchez. ¿Y cuál es esa? De San Luis, Nayarit. ¿Nos podría cantar uno de sus más grandes éxitos? ¡Eso! ¡Eso es lo que me gusta! Cante, pues. Eso. ¿Cuál? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? ¿Sí? Más grandes éxitos con la banda. ¡Eso! Arcángel R15, así. ¿Cuál? Una cumbia. Un aplauso para el señor, por favor. Tanque, tanque, mi querido amigo, tanquecito, venga para acá. 14. Acción. No puedes, sí, pendejo, me estás albureando, güey, me tenés que decir. Que... La niña, no ser niña. Vamos para más, ¿sabes? ¿En qué nos vamos a ir? No tengo ni para el pasaje, loco. Mira, mira, eso ya está todo resuelto. Solo falta un carro. Tú tienes uno. Ni modo que nos vemos en este güey, porque está ponchado, güey. Dale, se llamó a él y lo arreglamos. Está loco, güey, no tengo. No sean güeyes. Ya sé que el pinche tanque no tiene ni una carcasa ni nada. Pues tiene un suelo. ¡Acción! No sean güeyes. Ya sé que el pinche tanque no tiene como una baica. Pues su suelo tiene varios carros. Está como bien, güey. Ese ruco no me presta la llave. ¡Acción! Ya está, güey. Si se arma. A ver. Sale, pues, cabrones. Ahorita más. Voy para comisario y de eso me encargo ya, ahorita le... Bueno, pues, ahora que ya somos amigos, pero muy amigos, quiero brindar con ustedes, porque yo nunca había tenido tantos amigos como los tengo ahora. Ahora que ya somos amigos, pero muy amigos, quiero brindar con ustedes, porque yo nunca había tenido tantos amigos. ¿Dónde? Quiero pedirle que se lleven nuestra amistad como Dios manda, porque los amigos de verdad así sellan la amistad eterna. No mames, cabrón. Los amigos, se llevan la amistad con un abrazo, cabrón. Así se llevan la amistad con los amigos. Amiguito, tranquilo. Si somos amigos, bachino. Ay, pendejo. T20, toma 6. Ay, pinche pendejo. Acción. Ay, este pendejo. Ay, este pendejo. Ay, este pendejo. Dice, quiero, ay, güey. Sale. Ya, papá, no me digas así. Ya, mi amor, no estés enojada. Mira que el tanquito es amigo mío. Ay, ya,
Sí, ya entendí. Claro que llegaste. Ya llegó, lo viste, ya lo viste. Ay. Roberto, entra, sale, estás esperado, espera. Ya lo viste, ya llegó. Cabrón, ¿me puedes explicar qué chingados hiciste con el dinero que teníamos guardado? Contéstame, no te quedes como pendejo. Ay, espérame. Es que miré los cascos ahí. Ay, cascos. ¿Y tú qué chingados te metes? Deja de meterte, cabrón. Tú chinga tu madre, cabrón. Deja de meter. Dale, no, ahora para acá. Acción. ¿Tú qué chingados te metes, cabrón? No, a ti qué chingados te importa. Tú chingas tu madre. Acción. ¿A ti qué chingados te importa? Deja de meterte. No mames, Carlos, 53. Otra vez, perdóname. Sí, ya, corta, vámonos. No mames, Carlos, 53,219 pesos. Era todo lo que teníamos. Veterinario. ¿Qué veterinario? Pinche curavacas. ¿Sabes qué? Pinche chacharaca. Te me vas a.